Esta es la historia de Ricitos de Oro. Había una vez tres osos: mamá osa, papá oso y el pequeño osito, que vivía en alguna casita en el bosque. Un día, mamá osa preparó una sopa, pero estaba tan caliente que decidieron caminar por el bosque mientras se enfriaba. Muy cerca de la casa de los tres osos se encontraba una pequeña niña que tenía cabello rubio y rizado, por lo que le decían Ricitos de Oro. Ella estaba caminando por el bosque recogiendo flores. Cuando vio la casa de los tres osos, y llena de curiosidad, decidió entrar. Ricitos de Oro, al entrar, vio sobre la mesa de la cocina tres platos de sopa: uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ricitos tenía tanta hambre que decidió comerse un poquito. Probó el plato grande, pero estaba muy caliente. Comió del plato mediano, pero estaba muy frío. Así que decidió probar el plato pequeño. Estaba perfecto. Estaba tan rica la sopa que se la comió todita. Cuando terminó de comer, caminó por la casa buscando un lugar para reposar la comida. Y vio tres sillas: una grande, una mediana y una pequeñita. Quiso sentarse en la grande, pero era muy alta. Se sentó en la mediana, pero era muy incómoda. Así que decidió sentarse en la más pequeña. Y era perfecta. Pero sin darse cuenta, ¡la rompió! Ricitos de Oro estaba cansada. Fue al cuarto de los tres osos y allí habían tres camas: una grande, una mediana y una pequeñita. Se acostó en la cama grande, pero era muy dura, ¿no? Luego se acostó en la cama mediana, pero era muy blanda. Así que decidió acostarse en la pequeña. Y era perfecta, igual que siempre. Ricitos tenía tanto sueño que se quedó dormida sin darse cuenta. Más tarde llegaron a la casa los tres osos. Cuando mamá osa, papá oso y el pequeño osito fueron a comerse la sopa, papá oso se dio cuenta de algo muy extraño. ¡Alguien había probado su sopa! Mamá oso también se dio cuenta que alguien había probado la suya. Y el pequeño osito vio que no solo habían probado la suya, sino que se la habían tomado toda. Caminaron por la casa a ver qué más encontraban y vieron sus sillas. Papá oso notó algo extraño. ¡Alguien se había sentado en su silla! Mamá osa también se dio cuenta que alguien se había sentado en la suya. Y el pequeño osito se dio cuenta que no solo se habían sentado en su silla, sino que la habían partido. Los tres ositos caminaron al cuarto a ver si encontraban al responsable de todo esto. Y papá oso vio algo extraño. ¡Alguien se había acostado en su cama!
Mamá Osa también se dio cuenta que alguien se había acostado en la suya. Y el pequeño osito se dio cuenta que alguien se había acostado en su camita y que todavía seguía ahí durmiendo. ¡Wow! Ricitos de Oro, al escuchar a los tres ositos, se despertó muy asustada, por lo que empezó a gritar y a llorar. Los tres ositos, mamá osa, papá oso y el pequeño osito, la calmaron. Ricitos de Oro, al ver que los ositos no querían hacerle daño, dejó de llorar, pero aprendió su lección. No debemos tocar lo ajeno sin antes preguntar y pedir permiso. Papá oso, mamá osa y el pequeño osito perdonaron a Ricitos de Oro. Se hicieron sus amigos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Fin!